programas dependiendo de las necesidades de cada estudiante. Tengo a Rodrigo Noriega con nosotros, abogado, analista, y creo que en este momento vale la pena integrarlo a la discusión de este tema del IFARU, una institución que a juicio de su nuevo director Jaime Díaz ha quedado o la dejaron en quiebra. Pero yo pregunto, ¿quién la dejó en quiebra? ¿Tenía el señor Bernardo Nando Meneses el poder para hacer esto solo o estaba haciendo la tarea a alguien y él se tomaba también sus atribuciones? ¿Qué piensa Rodrigo Noriega al respecto? Buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás? Saludos a la audiencia. Feliz 100 días de Bernardo José Raúl Molino. Yo creo que este escándalo y todos los demás que están saliendo a la luz pública demuestran dos cosas. Uno, lo que suponíamos todos los panameños y panameñas en este país, que nos estaban robando, que la estructura del gobierno PRD de los últimos 4 o 5 años estaba diseñada con una sola finalidad. Esa finalidad era repetir en las elecciones, reelegirse y promover un candidato sumamente impopular, sin carisma, sin capacidad gerencial, promoverlo a la presidencia. Todas las instituciones públicas fueron convertidas en carne de cañón. Esto no lo hizo Bernardo Meneses solamente. Aquí había una junta directiva, aquí había una Contraloría General de la República, aquí había un Ministerio de Economía y Finanzas y demás, y demás, y demás. Te recuerdo, Álvaro, y le recuerdo a la audiencia, que en el Consejo Directivo del IFARU, la gente que tiene que ver con esto de las becas y demás, hay un diputado presente, que tengo entendido que era el diputado Roberto Abrego del PRD. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que fue una decisión política, como seguramente encontraremos cuando se hagan los auditos o se revisen las finanzas de Ampime, como seguramente encontraremos el tema este de la descentralización paralela, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el gobierno fue convertido en una caja menuda para financiar la campaña electoral silenciosa que tenía el señor Carrizo desde el primer día, desde el 1 de julio del 2019. Lo que me llama mucho la atención aquí es precisamente que el señor Nando Meneses anda por ahí, va incluso a los medios, no dice absolutamente nada. ¿La justicia realmente está funcionando? Yo escuchaba al presidente hablar hace unos jueves atrás y decía que mejor irnos hacia el rechazo social en un país como el nuestro, donde la gente se reinventa en 24 horas. Sí, totalmente, Álvaro. Yo creo que tenemos un triste Ministerio Público. El señor Caraballo pues lo llegó a los políticos y vemos lo que está pasando. Ya ese Ministerio Público poco va a hacer con respecto a la corrupción. Eso seguramente él va a decir, esa mucura que la cargue el que viene. Ya que a mí no me reeligieron, yo que voté a Zuleika Murray, yo que voté a los fiscales que me pidieron que votara, bueno, esa mucura que la cargue el que viene. Además, notas, Álvaro, el vacío que da el no tener Contraloría General de la República. Y este es un mensaje para el señor Bolo Flores, que seguramente él o sus seguidores escuchan este tan, tan popular programa. Mire, el país tiene una expectativa sobre la Contraloría, que es que recupere el norte en el cuidado, en el manejo de los fondos públicos, como lo hizo Chinchorro Cárdenas, como lo hizo en su momento Roberto López Mateo, como lo hizo en su momento Martín Sosa. El cuido de los fondos públicos, la defensa a ultranza de los fondos públicos. La Contraloría no es para hacer amigos, no es para hacer concursos, reinados, no es para hacer videos. La Contraloría es para defender los fondos públicos, para cuidar cada centavo. Eso es sagrado, eso es plata que nos costó a los panameños y panameñas, plata que nos costó en nuestros impuestos, en nuestros trabajos, plata que le va a costar a las generaciones futuras en préstamos. Entonces tenemos que defender ese dinero de todos.
y si la Contraloría no entiende que esa es su misión, vamos, o sea, mejor que pase la página. ¿Usted tiene esperanza en que ocurra algo? Yo decía ayer en un tuit que publiqué y que voy a reproducir, voy a leer rápidamente, relacionado con el tema de la justicia, luego de enterarme de esto del IFARU, y luego de escuchar la semana pasada al presidente invitando a que organizáramos una marcha por el tema de la atención en la Caja de Seguro Social. Y yo decía ayer, es hora de organizar una concentración para meterle presión a la justicia de este país. Hoy nos dicen que el IFARU está en quiebra. Se perdieron 600 vigas de acero que no se pueden esconder en un bolsillo de un pantalón. El Seguro Social es un desastre. Muertos cobrando en el Meduca. ¿Dónde están los informes de la descentralización que la mayoría de los representantes y alcaldes han ignorado? La advertencia hecha por el presidente José Raúl Mulino. Las perforadoras que se pagaron por adelantado y quedaron tiradas en los patios del Ministerio de Salud. El desfile y el alumbrado de Navidad por 5 veces lo que cuesta ahora, o sea, se pagó 4 o 5 veces más en la administración pasada de lo que cuesta ahora, lo está haciendo la misma empresa, y nosotros, tranquilos, ahora tenemos que agradecerle a la empresa porque está haciendo el desfile más barato. ¿O no será que eso es lo que cuesta? Y antes pagamos 4 o 5 veces el precio. Y tenemos que agradecerlo. También contratamos, por acá decía yo, el tema de las planillas cashback en un montón de instituciones. El propio alcalde Mayer Mirachi lo denunció. El tema de los alcaldes que no pagaron cuota obrero patronal y dejaron municipios endeudados. Juntas comunales y alcaldías vueltas un desastre. El fentanilo que se perdió. 19.000 dosis de fentanilo. Entonces, esto es solo una muestra de muchas de las bellezas que nos dejó el gobierno anterior y no veo ningún movimiento real para que alguien pague por todo esto. ¿Iría alguien a esa concentración, señor Noriega? Totalmente. Yo creo que sí iríamos muchos panameños, Álvaro. Sí iríamos muchos panameños porque esto no tiene que ver con banderías políticas. Seguramente muchas personas del PRD irían a protestar también, porque están totalmente ofendidas por el robo, el latrocinio, el saqueo que vivió el país. No es posible que el IFARU que esté sin fondos, esté quebrado. Debemos aclarar algo, Álvaro, que es muy importante para tu audiencia. La beca universal, el PASEU, se va a seguir pagando porque ese presupuesto está en el Ministerio de Educación, no está en el IFARU. O sea que la PASEU no tiene ningún peligro, ninguna afectación, porque eso está en el presupuesto del Ministerio de Educación. Son las becas de excelencia, las becas de deporte, las becas a personas con discapacidad, las becas estas especiales que da el IFARU, son esas becas las que están en peligro. Entonces, esto demuestra que no hubo nada cerrado. No hubo nada que no se convirtiera en un negocio, en un negociado, y por lo tanto es un chanchullo. Y posiblemente, no me atrevo a decir que todo fue delito, pero sí posiblemente algunas actividades delictivas. Si yo fuera procurador, yo no estaría esperando denuncias. Yo tendría mi fiscal. Es más, yo agarraría un montón de fiscales y los metería. Ahora usted es fiscal anticorrupción, vaya al IFARU, vaya a todas estas instituciones a ver qué pasó. Y no esperar... Bueno, yo voy a estar sentado aquí en la mecedora esperando a que me traigan la denuncia. Ah, espérate, me la trajeron. No. Me pusiste el margen mal, la fecha no va ahí. No, yo te lo acepto. Perdóname. La justicia se supone que no tiene miramientos. Se entiende claramente. Oye, por favor, si el documento está firmado, el documento tiene fecha, se entiende claramente lo que el documento quiere hacer. Entonces, ¿por qué caemos en eso? ¿Por qué caemos en eso? Simplemente porque no queremos hacer el trabajo. O simplemente porque hay otra consigna y bueno, no quiero pensar que pueda haber. Yo creo que el gobierno de José Raúl Mulino, tarde o temprano, Álvaro, se va a tener que poner, quizás a regañadientes, se va a tener que poner la camiseta anticorrupción. Porque esto en este país no se aguanta. El tema de los billeteros, por ejemplo, que te dicen, bueno, es que ahí hay un montón de prestanombres, que lo vemos con los taxistas,
que lo vemos con la compra de tierras de la ANATI, que lo vemos con tantos temas. Entonces, digo, realmente necesitamos... Ah, no, que la Procuraduría Paralela... Por favor, nunca hubo Procuraduría Paralela. Ojalá todos los gobiernos tienen, Álvaro, un Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Y allí pinchan, y allí analizan los enemigos del Estado panameño, ahí analizan los adversarios del Estado panameño, que si los carteles colombianos, que si los carteles mexicanos, que si las barras salvadoreñas, que si el clan de Araya, etcétera. Entonces, ellos tienen la capacidad de analizar y enfrentar la corrupción. Entonces, que se abaniquen con eso. Oye, hay una funcionaria que se llama Antai. Antai es una organización que tiene muchas capacidades. Ni hablar de lo que puede hacer la propia presidencia de la República. Ni hablar de lo que esperamos que haga a partir del 2 de enero el señor Flores en la Contraloría General de la República. O sea, hay capacidad. Yo creo que si se quiere, se encuentra la vía, Álvaro. Por supuesto, respetando el debido proceso de todo el mundo, respetando la intimidad de todo el mundo. Pero esto no se puede quedar así, Álvaro, porque la próxima vez que nos roben, vamos a quedar, perdonen esto, en paños menores, en la calle. Y no vamos a tener dónde ir. Don Rodrigo, ¿cómo está? Buenos días. Escuchaba al director del IFARU decir, esta gente vino a todo menos administrar. Oiga, y me preocupa tanto porque de alguna manera los panameños confiamos en que quienes colocan allí, las personas que elegimos, justamente van a administrar como buenos padres de familia los fondos públicos. Ahora, escuchándolo usted también, yo creo que la única herramienta entonces que nos quedaría a los ciudadanos es justo salir a protestar cada vez que se identifican cosas de esta naturaleza. Es la única herramienta que tenemos, que otra cosa. Yo recuerdo una protesta que Álvaro Alvarado como por el tema de seguridad. Y sí, hubo movimiento y la gente salió. Y porque la gente cree en Álvaro, la gente cree en los comunicadores sociales, la gente cree en los líderes sociales. Hicimos otra después por el tema de la corrupción también en la cinta costera. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces, hay que mandar mensajes. Yo creo que la denuncia y la protesta son claves, pero ¿sabes qué? También el voto. ¿Cuánta gente que votó por el Chenchen o que votó por el buen gobierno o que votó por no sé qué o por aquello? Se están lamentando. Mira cómo están los municipios, como mencionó Álvaro. Mira cómo está San Miguelito, mira cómo está Reján. Mira cómo está Colón, lo que ha podido hacer Johannes Galván con las uñas. Y había una muestra, lo que ha hecho la joven Irma Hernández con las uñas. Había una muestra que si quería, se podía poner a volar esos municipios. No les interesó. Eso eran cuentas de banco, eso eran negocios familiares. Entonces, eso no puede ser. No podemos volver a esa era. Ayer me molestó, y perdonen que lo tenga que decir en público, ayer me molestó que el señor Benicio Robinson, en la Asamblea, el diputado Benicio Robinson, estuviera cuestionando al ministro Chapman porque no hizo recortes en el presupuesto de funcionamiento del Estado, sino en el presupuesto de inversión. Perdón, Benicio Robinson no es un marciano. Benicio Robinson no se acaba de bajar de una nave espacial de estas de SpaceX. Benicio Robinson fue jefe, presidente de la Comisión de Presupuestos, es presidente del PRD, partido que fue gobierno. Tuvo 5 años para cortar el presupuesto de funcionamiento y demás del Estado. Estuvo 5 años para procurar recursos para la Caja de Seguro Social. Tuvo 5 años para defender al IFARU. No lo hizo. Entonces, escuchaba que desde el otro lado la cerca ahora está tirando las piedras. ¡Ey! ¿Tienes que bajarse el presupuesto? Que la planilla está muy grande. Seguramente la planilla está muy grande. Y seguramente él sabe por dónde se pudiera cortar. Pero él en 5 años, su gobierno, su gente, su partido, no hicieron nada. Duplicaron la deuda pública. Nos han puesto una cadena sobre el cuello, una cosa horrible. Un ancla al desarrollo económico de este país. Perdimos el grado de inversión por el endeudamiento de esta gente. Perdimos el grado de inversión por el riesgo del seguro social, que no atendieron los partidos políticos. Yo felicito al presidente Mulino por tomar este riesgo. Seguramente no vamos a estar todos de acuerdo en las soluciones, pero hay que darle una solución al seguro social. Y esto hay que tomar el toro por los cuernos, porque no podemos seguir pateando la pelota para acá. Ah, no, el próximo gobierno que vea. Eso no puede ser. Volvieron los diablos rojos a las calles. Bueno, ya el metrobús, no, ya, hay diablos rojos, o sea, ¿esto qué es? Entonces,
todos tienen su certificado. No, no, eso me lo dio el gobierno pasado. O sea, espérate, espérate. Entonces, ¿de dónde salió? O sea, que estamos viendo y nos va a perseguir por mucho tiempo este resabio de las malas conductas, del poco importa, de la desidia institucional. Vuelvo a poner la lupa sobre la Contraloría General de la República. Nosotros tenemos que exigir al nuevo contralor, que tiene que ser contralor. No es amigo del presidente, no es amigo de nadie. Ese no es un puesto para ser amigo de nadie. Una vez me dijo Chinchorro Carles que el sitio donde más enemigos había hecho había sido la Contraloría. Dice, gente que eran supuestos amigos de él desde la infancia, pensaba, bueno, Chinchorro es mi amigo, yo voy ahí y me va a tirar la toalla, para nada. Entonces necesitamos un contralor que entienda eso. Me sorprende que hemos tenido contralores empresarios. Uno diría, bueno, ese no le debe temblar la mano porque tiene una buena cuenta de banco. Y por el contrario, han sido maniflojas. Entonces, y creo que lo fundamental es eso. Necesitamos recuperar la contraloría y hay que mandarle ese mensaje al contralor. Usted es la persona que tiene que ponerse la camiseta de defender los recursos del Estado. No es para ser amigos, no es para caerle bien a la gente. No, no, no. Usted tiene que defender cada centavo del Estado. Lo que se vaya a usar y lo que se usó. Y esto del IFARO, lo del Seguro Social, todos los escándalos que mencionaba Álvaro, y seguramente los que van a salir en los próximos días, eso va a ser una cosa terrible si eso queda en la impunidad. Si eso queda en la impunidad, va a ser terrible para este país. Y yo, simplemente... Siga. Le va un mensaje a la clase política le va a mandar un mensaje de 007. Licencia para matar, licencia para robar, licencia para todo. ¿Por qué? Por el sencillo hecho de que, bueno, cambió el gobierno, no pasó nada, el procurador no hizo nada, el contralor no hizo nada. Ah, bueno, cuando nos toca a nosotros, vamos a robar igualito. Entonces, eso no puede ser. No puede ser, Álvaro, que tantos ex políticos, ex funcionarios, en Miriam en Costa del Este, en Santa María y en Punta Pacífica, y Casa de Playa, y cuestiones, gente que el 1 de julio del 2019, si acaso tenían un saco para ponerse, para entrar a trabajar. Y cuidado que tuvieron que pedir prestado para tomar el bus, para tomar el taxi o para tomar el metro. Entonces, hoy nos echan en la cara los Mercedes-Benz y los Maserati y esto y aquello. O sea, eso no puede ser. Eso no puede ser. Estamos destruyéndole la moral a los jóvenes. Les estamos diciendo que robar está bien. Les estamos diciendo que la única forma de avanzar en Panamá es ser corrupto. Uh-huh. Ese es un mensaje perverso. Dos preguntas para terminar. La primera tendría que ver con la lectura suya de la reacción del presidente en torno a algunas críticas o cuestionamientos genuinos y no malsanos que se hicieron por el nombramiento del Procurador General de la Nación, el señor Gómez, a quien nadie le ha dicho delincuente, deshonesto, nadie, hasta donde yo sé. Y lo segundo, ¿qué resaltaría usted de los 100 días, los primeros 100 días de gobierno del presidente José Raúl Mulino a nivel de positivo y a nivel de negativo? Gracias, Álvaro, por la pregunta. Mira, yo creo el licenciado Gómez, hasta donde lo tengo referenciado, es un buen abogado, fue un funcionario del Ministerio Público bastante correcto. Yo creo que él en su fuero interno debió decirle a su amigo, porque un cliente de un abogado termina siendo tu amigo, decirle, mire, no me nombre, no porque yo no esté al nivel, o no porque yo no tenga la capacidad, sino porque la imagen del procurador o procuradora es la mitad de su trabajo. Un procurador o procuradora que se vea comprometido o que se vea cuestionado en su imagen, eso desde el día uno afecta la reputación de la justicia. Y yo creo que él hubiera tenido esa nobleza y seguramente le iba a ir muy bien en la vida, y sobre todo si tiene la amistad del presidente de la República. Pero bueno, él aceptó el cargo. Yo espero que él actúe verdaderamente como procurador que puede desarrollarse en ese cargo. No necesariamente por el origen, aunque nos moleste un poco, vaya a ser un mal procurador. Espero, porque él conoce la organización, espero que le levante la moral, que defienda la independencia de los fiscales, incluso contra los deseos de los políticos, y que se ponga la camiseta de la Procuraduría.
En el caso del presidente Molina, yo creo que ha sido, hasta ahora, estos primeros 100 días, ha sido un muy buen gobierno. Me sorprendió el gabinete, un gabinete de personas independientes, personas que en algunos casos no votaron por él. Ministro Chapman, el ministro Cercamoni Casa, la ministra Beatriz Carles, el ministro Martínez Hacha, el ministro Frank Abrego, es un buen gabinete. Entonces, por eso frustra un poco que cuando hizo los nombramientos de notarios, cuando hizo los nombramientos de embajadores y cónsules, bajó la guardia y volvió a las viejas prácticas de la partidocracia. Eso frustra. Segundo, el tema de transparencia. El presidente Molina le ha dado mucho protagonismo a la transparencia y puso transparente las actas del Consejo de Gabinete, puso transparente los auxilios económicos, puso transparente el tema este de las negociaciones mineras. O sea, eso es un buen gesto. Ese es un buen gesto porque la transparencia es el bálsamo que alimenta la legitimidad. Lo otro es, sí, la conferencia de prensa semanal es un buen ejercicio de rendición de cuentas, Álvaro. Creo que él tiene que controlar sus emociones, porque a veces es muy emotivo. Entonces creo que tiene que ser un poco más razonable, más racional en la comunicación. Y segundo, entender, Álvaro, que esto es fundamental. Tú y yo, y Beca, y la audiencia lo entiende. Los periodistas buenos no son enemigos de ningún político. Los periodistas buenos son mensajeros, hacen su trabajo, compilan la noticia, investigan, buscan fuentes, entrevistan, obtienen datos y validan lo que tienen. Pues no son enemigos de nadie. Si se le molestó la crítica por lo del procurador, si le molestó la crítica por lo de los embajadores, entonces el tema no es el mensajero, el tema es el mensaje. Debió preguntarse, oye, ¿ese mensaje tiene fundamento? O a lo mejor me malentendieron. Entonces, debo explicarlo mejor. O debo tomar en cuenta la molestia ciudadana, que no estamos en 1904, Álvaro. Estamos en el 2024. Entonces, quizás los ciudadanos tenían expectativas de que los cargos diplomáticos, de que las notarías fueran, hombre, por competencia, por mérito, por reconocimiento de talento y servicio público, ¿no? Entonces, creo que esos son mensajes claves, pero por el momento han sido mensajes positivos. El director de la Caja de Seguridad Social, el ministro de Economía y Finanzas, personas claves, personas de mucho respeto. Quizás no estemos de acuerdo con el 100% de lo que van a hacer, pero no podemos decir que una sola de sus acciones fue hecha por corrupción, por mala fe o por ganas de hacerle daño a nadie. Creo que ambos, Chapman y Dinomont, están dándole a la República de Panamá su reputación, su crédito, para favorecer los cambios que haya que tomar. Apoyémoslos, entendamos, si cometen errores, hagámoslo saber, pero también apoyémoslos y defendámoslos cuando los arrinconan en la asamblea o los arrinconan por allí, por allá. Es importante que los defendamos y que esos funcionarios no sientan que están solos. Yo sí voy a montarme en el planteamiento que acaba de hacer el licenciado Rodrigo Noriega sobre los periodistas. En la presidencia de la República hay un gran número de profesionales del periodismo al lado del presidente José Raúl Molina, comenzando por la figura de Julio Bermúdez, un profesional a carta cabal a quien le tengo un enorme respeto y admiración. ¿Qué recomiendo? Oye, siéntense los miércoles con el presidente de la República, eso sí, si el presidente lo acepta, porque ese es otro problema, que hay funcionarios de alta jerarquía que creen que lo saben todo. No creo que este sea el caso del presidente Molina. Bueno, sentémonos el miércoles en horas de la tarde, vamos a revisar los temas de actualidad, vamos a presentarlos tipo entrevista al presidente de la República y que el presidente se prepare para responder los temas. Porque un periodista debe estar muy bien informado y debe saber lo que, o debe pronosticar, vaticinar lo que al día siguiente posiblemente se esté tratando en esa conferencia de los jueves. Entonces, eso ayudaría al presidente a estar preparado, a bajar un par de rayitas, a ser menos Alka-Seltzer y a manejarse mejor. Pero
lo que vimos el jueves reciente, creo que no le conviene al presidente, el pasado jueves, perdón, no le conviene al presidente José Raúl Mulino y a su imagen. Preparen al hombre, conversen con el hombre, díganle, oye, esto está así, 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 esto es lo bueno, lo malo y lo feo, porque tenemos también la costumbre de que los presidentes se rodean de yes man, gente que, sí, oye, ¿está lloviendo? No, presidente, no está lloviendo, está soleado y está cayendo una tormenta allá afuera. Rodrigo. ¿Están mal las calles? No, 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 presidente, esa es una poco gente ingrata que está mintiendo. Entonces, hagamos el trabajo. Pasa un fenómeno, Álvaro, para terminar mi comentario. Cuando los funcionarios se montan en un auto alquilado, un auto del gobierno, con choferes y escolta, la calle no está mal. No hay tráfico, no hay embotellamiento, no hay ningún problema. No, oye, porque hay que arreglar qué tráfico, cuál es el problema del tráfico. Entonces, eso es algo que oye, de vez en cuando, ese es su baño del pueblo. De vez en cuando es ese sueño del pueblo. Tomen su auto sin escolta, sin sirena, sin nada, y circulen por la calle. Dense cuenta los huecos, dense cuenta los tanques que viven los parámetros, dense cuenta la falta de estacionamiento. Cuando va uno de estos funcionarios con escolta, además, nunca hay problema de estacionamiento. Entonces, pero esa no es la realidad del panameño. Muchas veces se aíslan. Y ni Dios quiera que empiecen a montar helicóptero, porque más nunca se bajan de ahí hasta que termine el periodo. Más nunca se bajan del helicóptero. O sea, no entienden la realidad del panameño. Y yo creo, Álvaro, coincido 150% con lo que dijiste. Los periodistas que hay en la presidencia son periodistas clase A1. Y se merecen ese reconocimiento y se merecen que entendamos que realmente ellos pueden asesorar al presidente, no solo en su comunicación, sino en la formación de su prioridad y en la forma en que trata a la sociedad panameña. Muy bien. Gracias. Don Rodrigo Noriega, que tenga excelente día. Igualmente, Álvaro, hasta pronto. Bien, se suma por acá Ana Matilde Gómez, René Quevedo, como todos los martes, y tenemos como invitado a Pedro Miguel González. Oiga,